No seré la mejor ama de casa, pero por lo menos ordeno un poco todo esto. No, dejá, Lola. ¿Qué? ¿No querés que ordene? No, en realidad no te pedí que vengas para que te pongas a ordenar. Quería pedirte disculpas. ¿De qué hablas? Y lo que pasó ayer. Yo no sé, tomé lo del beso y bueno, me zafé. Pero está bien, queda tranquilo, yo entiendo. No seas tan formal. Está bien, está todo bien. Sentate, mira. No, escúchame. Sentate. Sentate que te voy a preparar un café. Lola, en serio, prefiero que lo hablemos, prefiero que lo discutamos. Te quiero explicar, porque vos por ahí, no sé. No me tenés que explicar nada, yo entiendo lo que pasó, ¿eh? Hola. Lola, te presento a Violeta, mi novia. Violeta, no te vayas. No, me voy a ir porque vos tenés que escribir, si no te distraes y perdés el tiempo conmigo. No, vos sabés que todo tiempo con vos es tiempo ganado, no es tiempo perdido. Bueno, no me quieras convencer con cosas que no me voy a... ¿Qué pasó ahí? Entonces te pisaste. ¿Qué? ¿Me pisaste? Claro, porque no te vas para dejarme escribir, te vas porque estás enojada. Estoy y eso me preocupa. ¿De qué estoy? Sí, estás enojada porque me encontraste con Lola, decí la verdad. Nada que ver. Violeta. Bueno, sí, a ver. Sí, me molesta. Me molesta venir a encontrarte con esta piba acá, ¿viste? Está bien, bueno, está bien. Vos sabés que a mí me gusta que te moleste. Si supieras cuánto te quiero. Sí, yo sé que vos me querés. Pero no me gusta que me lo demuestres con chicas en tu departamento. Bueno, ¿no te querés quedar? No, ya te dije que no. Bueno, quédate, pero escribí, ¿eh? Chao. ¿Qué pasó? ¿Te arrepentiste? ¿Qué, me estabas esperando? Vale. Lola, pensé que era Violeta porque recién estuvo y se fue, así que... Está bien, igual me alegra que hayas venido. No, dejá, no lo trates de arreglar. Vine porque te quería hacer una pregunta. Sí, decime, ¿qué quieres saber? Quería saber por qué no me dijiste que tenías novia. La verdad, no me animé. ¿Y puedo saber por qué no te animaste? Lola, yo la paso muy bien con vos. ¿Y? Bueno, la verdad es que me divierto mucho con tus ocurrencias, me divierto mucho con las observaciones que me haces y... Me parece muy inteligente, entonces... No sé... Me caes muy bien. ¿Y? Y me gusta mucho. Me encanta la idea de tener una amiga a mí. Y no sé, pensé que por ahí si te decía que tenía novia vos te ibas a enojar y bueno, no sé, yo te quiero tener como amiga. No, perdóname, fue una tarada, te lo tendría que haber dicho. Igual todavía me tenés que decir una cosa. ¿Vos aceptás ser mi amiga? Sí, ¿por qué no? Sí. Perdón por venir, pero mi casa era un embole. Uno de mis hermanos invitó a comer a un tipo que es un plomo. Por suerte pude venir, ¿no? Bueno, pero no, es un poco tarde. No tendría que estar acostada vos. ¿Acostada con quién? Nada, un chiste. Sí, estoy aburrida, no sé. Necesito encontrar un trabajo, hacer algo. ¿Vos no necesitarías una secretaria? Hola. Perdón, no sabía que estabas. No, está todo bien. ¿No lo felicitaste? ¿Por? Sí. Lola, sos la primera en enterarte. Violeta y yo nos vamos a casar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, no se ha ido. ¿Qué? ¿Pueden atender ese teléfono? ¡En esta casa no se puede dormir, loca! ¡Atienda! ¡Para! Hola. ¿Lola? No, ya te paso. Para vos, querida. ¿Qué? No sé qué, para vos. ¿Quién es el inconsciente que me llama esta puerta? Hola. Sí, discúlpame. Habla el inconsciente que pensó que podía ser una buena secretaria. Octavio.
Sí, Lola, hace una hora que te estoy esperando. Mira, vamos a hacer una cosa. Si no te interesa el trabajo, yo me busco otra secretaria y listo. No, 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 no. Lo que pasa es que... ya estaba saliendo para allá, pero me... voy para allá. Ya voy. Lola, pará un poco. Me desconcentrás. ¿Qué haces? Che, Neruda, pará un poquito. ¿No podés parar un poquito con eso? No puedo. Tengo algo que decir. Ahora, déjame. Te digo una cosa para que la aprendas para siempre. La creación es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Así que déjame, por favor. Eso está bueno para un eslogan de desodorante. Bueno, está bien. Déjame un poco. A ver. ¿Si te puedo ayudar? Epa. ¿Qué pasa ahora? No sé, ¿no será mucho? ¿Qué cosa? Esto, lo que escribiste. ¿Qué tiene? Mi mano posándose levemente sobre tu aura. ¿Qué quieres decir con eso? La poesía no se explica, Lola. Y con ese verso escriben cada huevada los poetas. Bueno, yo escribo lo que yo siento. Si te gusta, te gusta. Y si no te gusta, no te gusta. No, no me gusta. Yo prefiero las cosas más reales, que se puedan agarrar, que se puedan tocar. Mi mano posando... ¿Qué quieres decir con eso? Un tipo cuando conoce una mina no le quiere tocar el aura, precisamente. Ah, bueno, hay tipos y tipos. Yo la conocí a Violeta a través de su aura y hablo por mi experiencia. A ver, hablemos de experiencia. ¿Con cuántas minas, además de con Violeta, estuviste? Para vos todo es sexo, ¿no? No es todo sexo. No te hagas el santito. Me vas a decir que vos con Violeta nunca nada. ¿Sabés qué? Esta conversación está tomando un camino que a mí no me gusta nada, así que... Ay, esto es lo más normal del mundo. ¿Qué? ¿Vos con Violeta nunca nada? Son cosas mías. ¿No me vas a decir que sos virgen, Octavio? ¿En serio? Lola, ¿no me ordenas estas carpetas? Así la puedo distinguir. Yo me voy. Claro, ahora te vas. Arruinaste todo y te vas. La que arruinó todo fue tu mamá. Está bien, yo acepto que mi mamá alguna vez se metió entre nosotros. Pero esta vez no es así. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo que vea? ¿Cómo que vas a ver? Sí. En realidad nunca hubo una operación que pudiera devolverme la vista, pero parece que hay una posibilidad. Violeta no cree en nada de todo esto. No creo en tu mamá, ya te lo dije. A mí me parece que si tenés la posibilidad de ver, tenés que arriesgarte. Es volver a ver, Octavio. ¿Cómo puede ser que Lola me entienda y vos no, Violeta? La verdad es que no hubiera pensado que podía ser una comida tan complicada, ¿eh? ¿Viste? Es para que te vayas acostumbrando, para que cuando veas no sea tan... Sí, igual hay que ver si los médicos pueden operarme. No estarás arrugando vos, ¿no? No. Octavio, no te enrosques en lo que te dijo Violeta. No me enrosco. La verdad es que me hubiera gustado que esté ella acá apoyándome, pero... Bueno, pero no está. Ahora lo importante es que pienses en vos. Hola. ¿Volviste? Sí, quiero hablar con vos. ¿Todavía sigue acá? Me parece que no tenés nada para decirme ni para recriminarme. Vos te fuiste, ¿no? Y además te voy a decir otra cosa. Si lo que viniste a decirme es para ponerme mal, andate. Mejor, porque no quiero hablar. No, dame una oportunidad, escúchame. Bueno, me voy. Chau, te veo. Chau, Lola, gracias. De nada. ¿Y Octavio? Se fue a hacer los estudios. ¿Qué, no lo acompañaste? No lo acompañé. Mira, discúlpame que te diga, ¿no? Pero a mí me parece que haces mal en ser tan pesimista. Si Octavio se opera y no ve, mala suerte, pero no le saques la ilusión de que pueda volver a ver. No te metas en esto. Yo sé cómo él se puso cuando se enteró que no tenía ninguna posibilidad de recuperar la vista. Bueno, pero vos ya sabes cómo es la medicina, cambia. Sí, pero Octavio es mi novio, yo lo conozco y no quiero que sufra. Así que por favor no le llenes la cabeza con tus cosas. A vos lo que te jode es verme cerca de Octavio, ¿no? Sí, me jode. Así que por favor no te acerques nunca más a él. Ok, me voy a ir, pero si él quiere voy a volver, te aviso. Voy a hacer lo que él diga, no lo que vos quieras.